Canal Aires Televisión presenta el talento artístico de William Aldana, interno del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Palo Gordo en Girón, Santander. La cárcel de Palo Gordo, como habitualmente se le conoce, se encuentra ubicada en el kilómetro 14 en la vía que de Girón conduce a Zapatoca, específicamente en la vereda Palo Gordo del municipio de Girón. Esta planta física está compuesta de pabellones carcelarios para sindicados y pabellones penitenciarios para condenados. En uno de estos últimos, el 10B, se encuentra recluido William Aldana, un hombre nacido el 24 de junio de 1979 en la ciudad de Bucaramanga, y que aunque se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad, en cada pincelada estampa el arte que tiene en su espíritu libre. En la actualidad, son más de 3.000 internos de este penal, lo que genera un alto grado de hacinamiento, pero a pesar de las adversidades, la soledad y el encierro, la luz y el talento de algunos internos no se apaga. Si bien es sabido que nadie está exento de caer a un hospital o a una cárcel, ya que un grave error se puede cometer en algún momento y estas son las consecuencias. En el buen tiempo que los internos tienen dentro de un penal, permite que algunos residentes evolucionen y mejoren sus técnicas en diferentes áreas laborales. Es el caso de Aldana, que en sus pinturas y obras de arte plasma sus sentimientos y sensaciones de una manera excelente y que en cada trazo refleja el mundo exterior que algún día conoció y ahora el mundo de su cautiverio, que como bien dice él, la pintura es escapar de una realidad intolerable para poder viajar al universo a través de la magia del color. Es una forma de escapar de la realidad intolerable y poder viajar al universo a través de la magia del color. Esta casa campestre, ubicada en la Mesa de los Santos, a 2 horas de la ciudad de Bucaramanga, podemos observar cómo este hogar, enmarcado por las pinturas de este artista que reposan en cada pilar, se ha convertido en una galería. Este conocedor de bellas artes, con sus diferentes técnicas de dibujo, nos traslada desde las tribus Wayú en la Sierra Nevada de Santa Marta hasta espectaculares pinturas clásicas o contemporáneas, como también nos lleva a hermosos y vivos paisajes naturales, obras que fácilmente le darían vida y decorarían de la manera más apropiada un espacio arquitectónico, familiar o social, deleitando la vista y elevando nuestra imaginación a diferentes lugares y tiempos. Esta es la familia Aldana Gama, ellos que basados en la fe divina han sido el apoyo y la motivación fundamental para William en este ciclo de vida. La misma que transforma y trasciende en la creación del nuevo ser humano. Nuevamente en la prisión vemos que William Aldana ilustra, enseña y comparte a algunos internos que vienen y van, convirtiéndolos en sus discípulos y alumnos, adquiriendo estos una gran técnica para el dibujo y la pintura.
última exposición de Aldana Gama es una clara manifestación del interno que en la actualidad vive la cruda realidad que genera el alto hacinamiento en las cárceles del país. Esto lo refleja en la expresión del rostro que en cada pincelada nos ilustra el artista, buscando con ello que las autoridades se sensibilicen y proporcionen una respuesta de acción para mejorar la habitabilidad de los internos de Colombia. Canal Aires Televisión, mostrando el talento de algunos internos en las cárceles de Santander. Los acompañó en la narración su amigo y locutor Edwin Quiñones. Bucaramanga, Colombia, enero de 2014.